Buenos días a todos. ¡Que pase el de gracia! Así decía, ¿verdad? La señora Laura con ¡que pase el de gracia! Pues, a ver, hombre, pues ahora quién, ¿qué sigue? Seguiremos esperando, muchachos, amigos, la situación de la comisión disciplinaria, que tanto se habla y se dice. Están viendo la manera en que pueda quedar ese famoso precedente, que yo ya... No sé si quieran cambiarle al tema o seguirle al tema, pero dentro de lo que yo creo que se ve venir esto de la disciplinaria, no va a ser en partidos. No creo que vaya a ser en cantidad de partidos. ¿Por qué? Porque no va a dejar contento a nadie si dice 5 partidos, 3 partidos, 8 partidos, 10 partidos. Y por la situación de que Nahuel no está ahorita en condiciones de alinear. Por lo tanto, si dices partidos, estos tienen que ser inmediatamente aplicados a la jornada siguiente. Así dice el reglamento de sanciones. Y podríamos decirlo así, que Monterrey vería que Tigres y Nahuel se verán beneficiados porque pues que el cabrón iba a jugar. No, así no se vale. No se vale. ¿Cómo que 5 partidos? Y sí, pues nos va a cumplir. Suena para lo Juan Macho. Es que tendría que ser, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Para mí va a ser en tiempo. En tiempo en cuanto a sí, meses. A meses. Sí, porque si dices... A meses, y creo que eso nos van a lavar las manos. Si dices 4 partidos, pues 4 partidos... Pues puede correr desde... Ya debe correr ya. Pues sí, porque lo activo. Y obvio, y pues cuando den meses, y cuando quieran explicar, porque por decir algo, voy a citar un número, 6 meses. ¡Eh, Tigres, 2 meses! ¡Ey, 6 meses! Y, pero ahí van incluidos los 2 meses que no hay actividad, ¿eh? Claro. Pero son 6 meses. Claro. Son 3. Pues sí, o sea, porque van incluidos. ¿Por qué te dices? Porque si te has exagerado, es que le puedo dar 2 en actividad. En plena actividad le doy 2. Pero como hay un periodo que no hay actividad, le doy 6. Claro. Y yo siento que es una manera en la cual todo contento, está tranquilo. Sí, y lo más importante, que un precedente. Y precedente, ¿no? En tiempo. Y así, si otro jugador llega a ser una situación igual, imagínate que está en plena competencia y que sí esté activo el jugador, que solamente por una semana estuvo fuera de... Que estuvo fuera en ese día que estuvo en el, sí, sí, te entiendo, en el palco, pues se va a fregar 6 meses. De competencia. O sea, hoy a Nahuel, pues porque está inactivo, pero a otro le puede tocar en plena fíjate, actividad. Sí, es una realidad. Suponiendo este ejemplo que acaba de poner Víctor, un escenario, Aldo. Sí. No queda. No, a ver. Ándale. Sería. ¿Qué suena? Bueno. Ya te llamaron. Que pagues. Ay, trabajo. Que pagues. Que pagues. Este. No. Es de aquí, es de la tanda, güey. Oye, la tanda. Si fuera algo así. Uno, importante porque se sienta un precedente, que dudo que vuelva a haber alguien que se le ocurra hacer un semejante bobera. Sí. Pero que quede el precedente. Y lo más importante, ese que entonces, ¿cuánto tiempo del torneo se habría perdido Nahuel Guzmán a causa de indisciplina? Porque arranca el torneo sin jugar por lo que pasó en la final. Así es, que fueron 3 partidos. Y luego jugó, y luego, bueno, esto es lesión, ¿no? Actualmente es por una lesión, eso es casos de la vida, eso no es culpa de nadie. Pero sería lo que se venga por culpa de otra indisciplina. Mira, yo sí creo... Así llega un momento en el que dices, oye, me estás afectando demasiado. Yo ¿no? sí creo, Katz, amigos de RG, tengo entendido que hoy hay una junta de dueños en la Ciudad de México. Tengo entendido que así va a realizarse. Yo creo que después de lo del día de hoy, porque ayer yo discutía un poco con el diablo, porque decía el diablo que en el deber ser, los dueños no deberían tener injerencia, porque hay una comisión disciplinaria y hay un presidente de la Liga Mexicana de Fútbol y hay una Federación Mexicana de Fútbol en donde ellos se supone que es su... su actividad, su desempeño, su trabajo de día a día. Pero en el papel así debería de ser, pero en la realidad todos conocemos que los dueños tienen una injerencia, por ser dueños, lógicamente, en su negocio, que es al final de cuentas esto, la pelota que rueda, la gente que asiste, los patrocinadores, lo que transmitas tú como liga, de una sede mundialista, hay que recordar que nuestro país va a ser sede mundialista. Entonces, yo sí considero que
para bien o para mal, van a tener una injerencia. Y hoy lo van a comentar, porque así como lo está platicando un Víctor Manuel Hernández, una Katia León, un Aldo Rodríguez, lo está platicando también Juan Pedro, Pepito, Chuchito, don Lorenzo, que están en la carpintería o en el taller mecánico de Uber o de cocineros. O sea, esto es un tema que se hizo nacional y social. Entonces, tanto así que, por ejemplo, gente como Víctor Manuel Hernández ha sido criticada estos días por su postura, que ya la dio desde el lunes, y ahí queda la postura de Víctor. Entonces, a lo que yo voy, ¿Me han criticado? Sí, te han criticado. No he visto. Es que solo tú y Mateo opinan así. Entonces, los jugadores y los directivos, no he visto nada. Pero a lo que voy, Víctor, es que el tema no es ya lo tuyo, ya lo tuyo ahí está. Pero a lo que voy es que sí es un tema social, y por ser social, pues también lo van a platicar hoy en la junta de dueños. A ver, es el chisme de la semana, o sea. En la junta de dueños lo van a platicar. Agrego a mi favor esto de que dicen que no me mateo yo. No, Chaco Jiménez, que ayer lo escuchaba, también lo ha dicho. Ah, no, Chaco, hablamos de RG. También. No, creo, yo también Tuca escuché también, a y el Tuca Rafa también. Puente, Rafa Puente también dice que no es para chico, tanto. El amigo de Leodoro, Rubén Rodríguez. Rubén, también. No, y también el Tuca dijo una cantidad de sandeces también. Que yo creo que el Tuca ¿Sandeces? Le está afectando la edad. Sí, ya le está afectando la edad al ¿Sandeces? Tuca también. Sí. Dijo el Tuca. Pero no, sandeces. Discúlpame, dijo el Tuca que él lo podía hacer porque iba como aficionado. El Tuca Ferretti. Ah, no, y esa parte. Yo escuché al Tuca diciendo. No, sí, dijo eso el Tuca. Dijo Tuca. Él puede hacerlo. Nahuel pudo haber hecho lo que él hizo porque iba como aficionado. Bueno, yo no escuché esa parte. Yo no escuché eso. Yo lo que escuché fue que dijo: de entrada, no hubiera pasado porque si fuera mi jugador, yo no hubiera llegado. Fíjate, dije, se aventó la buenísima. Dijo: si hubiera sido mi jugador, o sea, si yo siguiera ahí, yo no. Nahuel estaría en la cancha. Porque yo no hubiera permitido que llegara. No hubiera permitido que su situación llegara hasta la operación. Ah, desde su lesión. Desde ahí. Dijo, de entrada, si yo hubiera estado, no hubiera pasado nada de esto, porque Nahuel hubiera estado en la cancha. Bueno, y luego dijo también que. Que lo hubiera regañado, que le hubiera dicho, me estás afectando en la cancha. A ver, dime qué pasó y qué estás pensando. Y que luego le hubiera dicho, pues ya me hizo una explicación, ahí queda. Claro. O sea, también lo minimizó. Sí, pero ahí tiene razón, Tuca, porque recordemos que Nahuel ya avisaba. Al menos así lo intuimos, cuando en los partidos antes de que se decretara que iba a ir a la operación, lo veíamos fallón en los despejes, o sea, ya mostraba algo. No, por eso Tuca dice, yo me habría acercado, ¿qué tienes? No, pues me duele, a ver, chequeo, ándale ya, y no habrían llegado quizá a la operación, ahí bueno, tiene razón. Sí. Entonces, hay comentarios de todo tipo, pero a lo que voy es que a lo que realmente quiero llegar es... Yo creo que mañana es cuando se va a dar a conocer algo. No sé si la sanción como tal, pero el jueves es el día después de esta junta de dueños, después de la información. Porque, aunque hayan dicho que la comisión disciplinaria es un órgano independiente de los dueños. Claro, porque ahí te va, Víctor, la nota no es lo que pasó. O sea, hoy en la junta de dueños no se va a tratar de lo que pasó del láser, sino que a ellos ya les van a informar lo que declaró ayer Nahuel Guzmán. O sea, hoy los dueños lo que van a pedir, a ver, es Víctor. Tú eres un informante, ¿no? Ah, lo que pasó ayer en la reunión que tenían con la comisión disciplinaria. Tú siendo Víctor Manuel Hernández, siendo el informante, tú eres el pitarra de porque siempre hay así, ¿verdad? O sea, hay una persona que está enterado del tema. Entonces, yo soy dueño del Querétaro. Oye, ¿qué pasó? Tú, pitarrón, ven para acá. ¿Qué declaró el portero de Tigres? O sea, ¿cuál fue su argumento? ¿Qué pasó ayer? ¿Cuánto duró? Ajá, ese es el tema. Fíjate que fue esto, dijo esto, se arrepintió, no se arrepintió. Ay, dice ya están que... todos en redes sociales, aló. Eso, el chisme no es ese. Entonces, ¿qué dijo Nahuel? ¿Ya sabes tú lo que dijo Nahuel ayer? No. Pues me estás diciendo que el chisme es ese. ¿Cuál chisme? Yo pensé ¿De qué traes, Katia? Pues no. Estoy diciendo que nadie sabe. O sea, yo pensé que te referías a que, a ver, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó en la situación? No, Katia, te estoy diciendo que el hecho ya todos lo sabemos. Estoy diciendo que hoy la nota que van a esperar los dueños de los equipos es qué fue en este careo, vía Zoom, como tú quieras, de la explicación que dio Nahuel Guzmán. Y de ahí
va a empezar a desprenderse una serie ya de comentarios, entre ellos, dependiendo también cómo ellos interpreten lo que ayer pasó. Incluso a lo mejor hasta los Zoom se graban. O sea, a lo mejor alguien llega con el Zoom y dice, ah, mira, aquí te lo traigo, te lo enseño. Bueno, debe de quedarse como evidencia. Como evidencia de un tema tan, tan serio. Entonces, yo creo que hoy ese va a ser el tema a tratar. El que ellos escuchen, el que ellos se enteren de lo que ayer Nahuel da como argumento. Pero van a más temas, ¿no? O sea, no es lo único que va a pasar. Ah, no, claro, claro, claro. Otra vez, y si quieren, llámenme abogado, si quieren. Eres abogado, sí, eres abogado. De hecho, eres abogado. Pero cuélguenle ahí lo demás que abogado de Nahuel. Sí te recibiste, ¿verdad, Víctor? Oye, espérame. ¿Quieres que te pongamos abogado? Sí, quiero. Porque voy a decir lo siguiente. Pero espérame, sí te recibiste como abogado, ¿verdad? Por supuesto. O sea, tienes tu cédula profesional y tienes tu... Voy a decir lo siguiente. ¿Tú cómo se llama? Su foto con el Ovalito. ¿Cómo se llama el? Con la foto de Ovalito. ¿Pero cómo se llama? No, no tiene otro nombre. ¿El qué? Título, tu título, tu título profesional. Oye, okay. Nahuel. Empezamos de inmediato, y lo dijo Katia ahorita, y no es la única, lo hemos hecho muchos ya. Este torneo, así lo dijiste ahorita, ¿eh? Nahuel empezó afectando al equipo porque lo suspendieron tres partidos. De final. Y sí, es una realidad. Sí, tres, pero es una verdad. Pero, ¿alguien se acuerda por qué fue la suspensión de tres partidos? ¿Por qué fueron tres partidos? Pues fue ¿Por qué fueron tres? Fue por la falta contra la América, ¿no? O sea, que lo expulsan. Pero después vino un tema de reclamo, ¿no? Uh-huh. Es así, ¿no? Así fue. Él había sido amonestado porque reclamó el gol de la América. Sí, sí, el primero. Y luego, en la jugada en la cual Quiñones va por la banda desbordando, recibe segunda amarilla. Es correcto. Ahí lo expulsan, sí, ahí no pasa nada, ahí te pudiste haber ido un partido. Y le dan un partido. Así es, le dan un partido. Eso me acuerdo. Perfecto. Eso, digo, para los que estamos de ay, Nahuel tan feo, pues eso es normal, y era normal, una acción de juego. Después normal. Viene un reclamo. Después va y reclama al cuarto árbitro. Así es. Que es en ese momento Fernando Guerrero. Así es. Porque pues reclama como todos los expulsados, todos los jugadores expulsados. Dime quién no reclama. Así es. Todos reclaman, ¿por qué? No fue, sí, mira, fue X. De acuerdo. Y por reclamos. Y cuando ya se va a enfilar, que ya le dicen, te vas. Él de los baloncitos que están ahí los que patea, coloca. Los pateó un balón. Es correcto, me acuerdo perfectamente. Bueno, la comisión disciplinaria, que ya lo trae su puerquito, por insultos al árbitro, le dio uno más. Y por patear el balón. Y por patear la pelota. Otro más. Pero no es que... Y por eso fueron tres partidos. Porque se ve así, da tres partidos. Pero no es que lo traigan de su puerquito. Él se lo ha ganado. O sea, él se ha ganado todas esas cosas. Pues se ha ganado el que lo traigan. O sea, sí sancionaron entonces como debe ser. Lo de la patada a la pelota. Digo, ¿cuántos más no la patean? Ok, bueno, a ver. Yendo al tema estricto de lo que está platicando. Por eso dije, Víctor, abogado, Nahuel. Bueno, o sea, de repente a la persona me le carga la mano porque es Nahuel. Pero es que es Nahuel, bueno, no, dale tres. A ver, pero qué bueno que estás tú tocando ese tema, porque por eso te dieron. O sea, a ver, bueno. Por eso te dieron tres partidos, pero uno, con una consecuencia. Uno normal. Ese okay. no le vas a decir, lo expulsaron. Ok. El reclamo, normal. Todo ayer, expulsado, va y reclama. Ayer a mí me lo preguntaba. Que unos palomean. A ver, ayer a mí me dijo cosas feas. Ayer me lo preguntaba Santiago Furcada en Fútbol al Día. Me dice, bueno, a ver, ¿cuántos partidos consideras tú que puedan ser? Yo ponía sobre la mesa el tiempo que tú arrancaste con eso. Yo decía dos meses. Yo decía dos meses. Y me decía Santiago, por eso, pero dame juegos. Pues para mí 8 partidos. Que es más o menos la mitad de la temporada. Uno por semana. Yo iría a 8 partidos. O sea, un castigo ejemplar sería mitad de torneo. ¿Por qué es mitad de torneo? Porque la gente, aunque estos jugadores tienen su vida asegurada, ellos ganan dinero por jugar al fútbol. Uh-huh. Ellos ganan por primas, por paquetes, ellos ganan por minutos, ellos ganan por... Los famosos objetivos. Objetivos que se plantean. Si tú le pegas a un jugador mitad de torneo sin jugar, le pegas en lo económico. Le estás pegando en lo económico. Además de que al equipo que le hagas eso, va a tener que poner un portero que no sé si sea Rodríguez o si tengas que por ahí disimular ya trayendo uno, pues como diciendo... Pues el que se fue a la villa. Entonces, creo que ese sería un buen sanción ejemplar para Nahuel. No sé si se vayan a atrever, porque a final de cuentas... Pero mi querido Aldo, otra vez sale el vicario abogado. ¿Y en base a qué?
vas a poner esto si no está reglamentado que me sanciones con 8 partidos o con 2 meses? Bueno, a ver, eso es importante. ¿En base a Edu habló con respecto a lo que el reglamento contemplaba en una situación como esta. Y creo que el reglamento, no la quiero regar porque no lo tengo yo en la mano, pero Edu habló de que venía un artículo en el que hablaba de utilizar artículos electrónicos para atentar contra un compañero del tra... Y luego había otra, de, creo que ahí era máximo 3, máximo de 1 a 3 partidos. Y luego las, creo y que las sumas famosas. Dinero, que son, pues, para ellos es el dinero, para mí, pero, en tema de sanción a un futbolista, pero la más alta, Katia, llega casi a los 500 mil. Bueno, claro, pero para ellos 500 mil, o sea, es como no, que... No, lo que sea, ahorita, a ver, una primita por partido, a lo mejor no sé cuánto sé, y es una primita, ¿eh? A lo que voy es. No, si es, o sea, vaya, sí, sí, pero no sé. A ver, no van a batallar para ir al súper ni para hacer la cuenta. No, ¿verdad? Claro, pero sí les pega. Ni van a andar contando los pesos en la bolsa para yo creo que más de lo económico les duele más. Yo creo que más de lo económico les va a doler más la suspensión. Pero si habla de 3 partidos, o sea. Y luego hay una parte que ya es que típico que se agarran de. Y búscate otro artículo para que sean más. Porque sí, es cierto, así es. El código de ética de no sé qué. Chiti. A ver, búscate. Chiti. Ponle que le avienten 4 juegos. Perdón, Cate, para ayudarte con lo que estás diciendo. Anoche en MD pusimos en pantalla un momento diversos articulados que señalaban por esto 1 a 3 partidos, ¿tanto? Por esto 2 a 4 partidos anoche en MD, y según la interpretación de Lucho, dice, iba él sumando, por decir algo, porque traía la corbata chueca, de 1 a 3 ya van 3, porque gritó fuerte el micrófono, pues estoy ejemplificando, dice de 2 a 5, 5 ya van 8. Ah, y ese otro por esto. Que te den el, y entonces él le iba sumando y dice, puede dar la cantidad de sumando. A mí me parece Creo que tiene más sentido lo que ahorita decías, que se fueran a tiempo, dado que si se van a partidos, entonces será taparle el ojo al macho. Estamos de acuerdo, ¿no? Todos, porque está lesionado. ¿Tú qué opinas? Yo creo que debería de ser por partidos. O sea, por partidos, pero dejando bien en claro que tiene que ser cuando el jugador esté en condiciones de jugar. Eso no se puede. Porque entonces se la van a... No se puede. Pues no sé. Porque si no van a decir... Pues no sé. Dirían, bueno, ¿saben qué? Ya se alivió. Ya está aliviado. Pero no puede jugar. Es correcto. Y luego cuando ya pueda jugar de veras, bueno, está listo. O sea, también hay maneras de engañarte. ¿Quién va a certificar? Digo, cuando hablamos de las suspensiones, que te dicen, es en el partido inmediatamente que sigue. No hasta después de no sé cuándo, sino al que sigue. Y aquí tendría que aplicar inmediatamente. Sí, no puedes tampoco decir, hasta que venga en 6 meses, que ya lo aplicamos. No, para estar seguros de que no recaiga y todo, 6 meses. A ver, entonces, además dime una cosa. ¿Cabe la posibilidad? Voy a poner esto como una ¿cómo lo digo? Entre paréntesis, escuchen lo que voy a decir. ¿Cabe la posibilidad de que Nahuel, siendo tan inteligente como es, porque es un tipo inteligente, es un tipo... no dudo que haga las cosas a lo loco, conoce el reglamento, se ha hecho un clavado, y así como lo encontraste tú, lo encuentro yo y lo encontramos cualquiera de nosotros en la página de la Liga MX. ¿Crees que quepa la posibilidad de cuando se le ocurrió esta situación? Dije, deja ver qué es lo peor que puede pasar. De aquí no pasa. No sé, pero yo creo que... Pero ahí te va. Yo creo que también... No se imagino. Ponle que lo haya pensado así. No se imaginó este pancho. No sé, exacto. Que lo iban a cachar. Este mírate, tema, mira, nunca cuando. Se estrampa pensando mira, que cuando. Mira, mira. Eso es lo que poníamos ayer de los que pueden ser, sí, para que veas. Ese es uno de ellos. A ver, a la gente que está en radio, léselos, Víctor, con voz de abogado, de Anahuel. Es parte del reglamento de la Comisión Disciplinaria en el artículo 18. Y la Comisión Disciplinaria tendrá facultad de sancionar a los jugadores que incurran cualquiera de estas infracciones. Y empezamos con una, la del inciso E. Dice incitar, provocar, faltar al respeto, insultar a jugadores o integrantes del cuerpo técnico, pues del mismo club o del contrario. Le dijo bobo al Tato. No, déjalo. No, ¿qué? No, eso no, eso pues no. Estamos hablando de lo del. Pero también hubo una agresión al presidente del Monterrey en el vestidor. Tengo una duda. Lo que pasa también fuera del tipo vestidores y en los pasillos también. Si lo vio el comisario o lo vio, claro que puede pasar. Yo estoy hablando del incidente. De láser, también pasó. Me sacó la lengua. Pues también pasó, no, mi hermano. No. Ahí ya me da. Voy a entrar a esto porque ya me suena chorcha de que. Porque le dijo bobo al otro. No, lo de láser. Esta cabe, inciso E. ¿Por qué crees que lo dijeron? Porque incitó
¿Y por qué crees que el Tato lo dijo? ¿Cuántos decía? Perdón, ¿cuántos decía? De 1 a 3, ¿verdad? Del anterior, decía. ¿Sí decía el anterior? ¿El ex estábamos leyendo? Un partido. Y dices ahí, ahí va un partido. Y luego, en el J, por llevar a cabo, inciso J, una conducta impropia. Sí, también, sí, ahí vamos un partido. En el J, entonces. Ya llevamos uno, ¿verdad? ¿Y cuántos son de 90 a 500 sumas? Déjame, mientras googleo yo, ¿cuántos son los sumas? Umas. En el inciso J, por llevar a cabo conducta impropia, que también aplica. Pues de 1 a 3 partidos, llevábamos 1 más 3. Aplícale el más alto, 3. Ya van 4. Por otro, infracción cometida. Y hay otra, eran 3. Si no me equivoco, eran 3. Ya llevamos la E, la J y otra más. Y llevamos 4 partidos, ¿eh? A ver. 44, vamos a hacer la suma. Déjame decir, 44.87 pesos. Bájale tú al no. 44.87 pesos, perdón, es un UMA. Y en el G, otra más, por interrumpir un encuentro a través de cualquier medio. Aquí sí yo le decía ayer a Lucho, no lo interrumpió. Esta no aplica, se le dije ayer inmediatamente. Esta no aplica, porque el partido nunca es, para, porque no. Si lo hubieran parado, porque hay un, Andrade hubiera dicho, láser. Sí, nunca lo han parado por un láser. Bueno, se tiró al piso. Pero no lo pararon, no se detuvo el juego. No lo pararon, así por el motivo de que está el rayito ahí, páralo, no fue por el motivo, se paró porque el otro le dolió algo. A lo mejor se hubiera tirado. No, perdóname, esa no aplica. Yo no sigo hasta que no me quiten el rayo. Esa no aplica, esa no se paró por eso, otra vez. Creo que se podría aplicar más claro si se hubiera tirado Andrada, como lo hizo, y decir, es que me está aventando un rayo. Como lo han dicho, y hubiera dicho porteros. Todos, pues no seguimos hasta que el rayo, pongan el sonido local, caiga una persona que está aventando un rayo. Y si hubiera, eso sí sería, creo yo, más parando que me aventé. Directamente lo entras por eso, ¿no? Así es. Sí. Entonces quedamos en 4. Encontramos 4 partidos de suspensión. Sumando como no debe de ser. Todos los reglamentos que leyó Víctor, déjenme decirle a la gente que está en radio, decía que en lineros decía de 90 a 500 UMAS. Uh-huh. ¿Ok? Un UMA. Según estoy viendo aquí, la actualización son 44.87 pesos. O sea, volvamos a la misma. El castigo máximo son 500 UMAS de cada reglamento, de cada artículo. Sí, fracción. O sea, son 22.400 pesos. ¿Sabes qué? Es lo que les cuesta las chanclas. Ah, no, 22.000 es diferente. Literalmente. Diferente al otro que te dije de los que... Sí, ese es de 22.000. Pero eso es lo que encontramos ayer. Si vas buscando qué fracciones del reglamento violó, pues es esta. Entonces, van a sumar primero, mi duda es si van a sumar cada una. Esta, órale. Pero yo encontré 2. La tercera, la verdad, está muy rebuscada. Es que paró el partido, no es cierto. Pero ponle que lo rebuscan, y porque el chiste es darle más. Bueno. Y si le dan uno de cada artículo, son 3 partidos. Ponle que le den el máximo de cada artículo, 6, sean 9 juegos. Ajá. Vuelvo a lo mismo. Si le dan 9 juegos, ¿cuánto se pierde realmente Nahuel? Porque está lesionado y no iba ni a jugar. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Les parece? Vamos a ver qué dice la raza. Tenemos que ir a la pausa. Eso sí, lo que deben estar bien enojados todos los de la comisión disciplinaria es que Nahuel los puso a jalar. A jalar. Porque lo está poniendo a jalar de una manera. Hijo, hermano, hombre, qué. No, y el oso, por eso no han dado la resolución. Porque sienten que lo que digan se van a ver. Y como les encanta trabajar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con sus opiniones en el 88-80-690. Perdón, y no se enojen, ¿eh? 88-80-692. Volvemos. Pero como siempre, ¿verdad? ¿Qué? Tigres en la punta. Abriendo caminos. Ay, Victoria, por favor, hombre. Pues para legislar. ¿Qué es la mención, Victoria? Para legislar, lo tienen que hacer ahora. Este es de tu Real. Esto es algo relativo a tu Real. ¿Quieres ver lo mejor del fútbol europeo, la NBA o la NFL? La respuesta es Easy, con sus canales de televisión, más streamings e internet. Con Easy disfruta de los partidos de tus deportes favoritos con sus canales de televisión y muchos más streamings como ViX, Max, Netflix, Apple TV, Paramount Plus o Disney Plus. Además, tienes internet desde 40 hasta 1000 megas para navegar y no perderte ni un solo segundo de lo que pasa en tiempo real. Apoya a tus equipos, consulta las estadísticas, las opiniones y los comentarios de los expertos. Ya lo sabes, si quieres más deportes, la respuesta es Easy, con sus canales de televisión, más streamings e internet. Llama ya al 800-124-000 o entra en easy.mx. Llévatela fácil, llévatela Easy. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico en easy.mx. Sujeto a cobertura y disponibilidad de tecnología.
Saludos a toda la gente que está aquí pendiente. Déjame leer algunos mensajes. ¿Vas al YouTube o al Face? ¿Dónde vas? Al Face. Ok, yo me voy al YouTube. ¿Qué dicen? Saludos a Carlos Lugo. Dice, se pelean por nada. Y lo que más arde es que el América va a volver a ganar para beneplácito de su afición, que sí es todavía más insoportable pues, que la de los intensos Tigres. ¿Qué tiene que ver América? No sé, pero él quiere presumir que el América va por todo con el título. Y sí, creo que sí. Sí puede ser que el América sea. Dice, ya callen Aldo, sábelo todo. Casi ni ha hablado Aldo hoy, Ramón. Hugo Villarreal, si castigan a Nahuel por decirle bobo al Tato, que castiguen a Andrada por decirle a Nahuel. ¿O no? Eso creo que solo también tendría que ser. No, sí creo que va a ser, porque lo ha hecho, ¿no? La comisión por publicaciones que hacen los afiliados, ¿sí? Los viven castigando. Económicamente. Ahí nada más es lana, no es partidos ni nada. Esto es una cosa. Por lana. Y les voy a decir con sinceridad. Si yo fuera Andrada, lo que me castiguen. O sea, entiendo la manera en ese momento que estabas encanijado y sobre todo. Lo ratificó ayer. De la acción de tu colega del trabajo. O sea. Sí, lo ratificó ayer. Sí, claro. Ayer dijo, fue la reacción que yo tuve porque me acaba de pasar. Es lo único que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? No le voy a ir a rebajarme a su nivel. No voy a ir a decir, no le voy a decir hacer nada. O sea, es que lo único que puedo hacer es. ¡Uy! Escribir el coraje que tengo en este momento que me va a costar qué. 10, 20, 30 mil pesos, vuelve a lo mismo. Para ellos son como comprar unas chanclas, hombre, da lo mismo. Yo entiendo a Andrada. Y es más, se vio light. Sí, y no se retractó. ¿Eh? Lo interesante de esto es no se retractó. Él dijo, pues. Y por eso hasta dijo, no, pues, ¿qué? ¿Cómo dijo? Si provocas, pues, ¿qué dijo esa palabrita o sea, de báncate, pues aguántate, báncate, aguántate. Pues. Exacto, o sea. Oye, la pregunta es. Ya no voy a decir nada. Mira, nada más porque digo que debe ser sancionado con lo que hace la comisión. Venenoso, sí, está bueno. Pues es que a todos, acuérdense que a Aldo lo sancionaron, Aldo de Nigris por publicar una cosa también. Ahora, y a todo el que publique algo. Pues sí, porque no, les ley mordaza. La comisión sí les dice, ándele, aquí está, tanto por andar haciendo cosas, publicando cosas. Sí, pero así como que es incongruente que me castiguen igual por una publicación de redes. No, que una, por lanita, dar una patada no, es lanita nada más. Jesús Armando, la cara de Aldo, no soporta que no sancionen al patón fuerte. Pues todavía ni siquiera sabe la sanción. Ah, por lo que estábamos leyendo, de que de 1 a 3, que se lee de 1. Primero fue un partido nada más, el otro decía de 1 a 3. Dice Andrés. Son cantidades chiquitas para lo que quieren. Exacto. Andrés Rodríguez dice, el tuit de Andrada merece entonces un partido. No es en partidos, no, generalmente es en lana. No. Dice, la federación va a poner lo que se le antoje. Van a tener que aceptar o a ver, peleate y échate los enemigos a toda la Femex Food. Pues es que también Tigres se echa de enemigos a toda la Femex Food con la publicación que hizo de el arbitraje. O sea, agréguenle a toda esta situación, que vuelva a lo mismo, el pésimo timing de Tigres de hacer esa publicación quejándose de haciéndose la víctima del arbitraje cuando estás en la silla de los acusados por una acción de uno de tus jugadores. O sea, ¿no? Sí. O sea, cállate, ahorita cállate. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer Nahuel cuando ya regrese a jugar? El torneo que entra, cuando ya pase todo este asunto. Y alguien haga algo en contra de Nahuel. Un grito homofóbico como el otro día. El día que fue él. Le pegó al diablito del Toluca, ¿te acuerdas? ¿Con qué cara Nahuel se va a quejar de cualquier situación que se presente? Yo espero. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dices no eso. No un día a la botarga del Toluca. Ay, está aquí atrás de mí haciendo no sé qué. Ya cállate. Que no le dio puedes hacer un. Nada. Bueno. Te quitas la posibilidad de quejarte de todo. Cállate. Me estoy imaginando que regresa Nahuel a la actividad en tal plaza y le echan la luz. ¿Qué va a hacer Nahuel? Vas a aventar al piso y ¡ah, me quema! Yo le exageraría porque me está diciendo... No, tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo y parar el juego. ¡Ey! La luz. Localízalo, la luz. No, porque no lo pararon. No, pero él sí pedir, porque pues, hay que pedir. Porque es un es una luz que lo puede dejar ciego y le puede afectar. Persona o aficionado que haya lanzado dicho rayo, pues lo tienen que sacar del estadio. Pero él tiene que pedir. Como a él no lo sacaron. Y el club, el equipo, o sea, todos, paramos hasta que no saques al del rayo. Rayados no paró el partido. No, por eso, pero hoy va a sentar el precedente, Katia. Hoy se siente un precedente con esto. Y nos hemos dado cuenta que ese rayo es letal. Ese rayo es letal. Sí, me burlo. Es letal. Es letal, es mortífero. No. Hay que pararlo y sacar al que pero trae Víctor, el rayo. Bueno, otra vez, Víctor. No, sí, es que claro, estamos hablando de sentar un precedente. ¿Y sabes qué? Quien haga eso, seguramente, te doy
Te apuesto lo que quieras a que no va a ser otro futbolista profesional. Ah, no, por supuesto. Va a claro ser un aficionado. No. Sí, claro, va a claro, ser un bobo claro, aficionado como los que ya ha habido. Que se va todo a querer hacer el chistosito y entonces lo deben de sacar del inmueble. Como que ya no, ha habido todo el tiempo. Que no hicieron con Nahuel. A Nahuel no lo sacaron del inmueble. Malamente. Malamente. Bueno, pero lo dijo el Tato ahí también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque forma parte de la delegación del equipo de Tigres. Se le dio el respeto claro, a no correr claro. Sí, todavía se portaron buena onda. No, eso es correcto. Todavía se portaron buenas. Es correcto, no estaba como un invitado cualquiera. Lo cual corresponde que, como dicen muchos, estaba de aficionado, puede hacer lo que quiera. Ni aunque fuera de aficionado pagando un boleto puedes hacer eso. O sea, no debemos de hacer eso nada. Es correcto. ¿No? Saludos a Christopher Ruiz. ¿Contarían los partidos de la Leagues Cup como parte de la sanción? Pregunta. No, porque la sanción es en Liga MX, ¿no? Así es. No, sí, no. En el torneo en el que cometiste la infracción. Qué bueno que no vamos a ir al Mundial de Clubes. Oigan, imagínense qué oso. Son los Tigres de México, conocidos por el portero. Cuando no juega, le avienta rayos a la gente. Qué vergüenza. Vicente Esparza dice: Arteaga pateó el balón, insultó al árbitro. Ajá. Y después de expulsado siguió insultando. Y solo le dieron un juego de suspensión. Es correcto. Por eso también estoy yo muy atento hoy a la comisión disciplinaria con el caso de Aquino. Porque quiero ver si le van a dar un partido como Arteaga o le van a dar más partidos como a los de los demás equipos que han sido expulsados por decirle cosas al árbitro y les dan más de un partido, menos Arteaga. ¿Tú crees que sí haya una persecución en contra de Tigres como ellos lo publicaron el domingo? Ellos lo pusieron el domingo. ¿En las pifias? No, persecución como tal no. Pero sí puede haber árbitros, eso sí, sí puede haber árbitros que a título personal, no por indicación de nadie, ni de Televisa, ni de Armando Archundia, ni de Katia León, sí puede haber árbitros que la tengan guardada, o ya sea con el club o con tal jugador. Ah, contigo, papá, contigo. No le perdonas uno o dos reclamos a tal o cual jugador. Ni me pelan, estoy hablando con nosotros. Sí, no. Pues es que los veo, estoy hablando con ustedes. Por ejemplo, aquí lo que dice el Astro Tigre, dice: saludos, Katia, Víctor y Aldo. ¿Hasta cuándo se va a hablar del funcionamiento de los equipos en el Clásico? Ya vamos a entrar a la siguiente jornada. Porque se está escondiendo y ustedes están tan tranquilos. Yo voy a decir una cosa, Astro Tigre. No se esconde. Dice, porque el llorón se los está escondiendo. O sea, por eso no lo quise leer completo. Dice, y ustedes están tranquilos. ¿Quieres? Platicamos del funcionamiento de tu equipo que iba ganando 3-1 y no supo controlar un partido. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y que se echó para atrás muy temprano. Iba ganando el partido y Siboldi no supo manejar las cosas. Y no tuvimos la capacidad de mantener un marcador favorable en dos momentos clave, Víctor, arrancando ayer, el juego y arrancando. Que creemos que por eso se enoja Iñak en los cambios, no tanto porque lo saquen a él. Exacto, sino porque luego vas para atrás. Exacto, hablemos del funcionamiento, de acuerdo. Tuvimos un partido muy emocionante como espectadores, Víctor, porque siempre es emocionante un juego así, con 6 goles y que el último minuto. Alguien le preguntaba aquí a Aldo, directamente a Aldo. Hubo muchos errores. Le preguntaban directamente a Aldo, porque por lo mismo que hemos tocado el tema de lo de Nahuel y no hemos hablado de fútbol. ¿Qué te pareció el desempeño específicamente de Gignac en este clásico? Te lo preguntaban aquí en Facebook. Yo creo que fue un buen trabajo. Aun y cuando no marca goles, creo que ha entendido su rol de que ya está para aportar, lejos de el dinamismo, de su contundencia. Este partido me gustó, fíjate. O sea, el pase para gol que pone el tercero es un pase que si se tarda un poco más lo dejan fuera de lugar a Bruneta. ¿Verdad? El que termina. Sí, y si lo toca mal, llega el defensa, porque viene cerrando Vegas, que es el que pierde el balón. Pasa adelantito. Estamos de regreso en radio, ¿verdad? Estamos platicando de la jugada de fútbol. Estamos hablando del... Sí, le pregunto a Aldo por lo que Luis lo dijo. Del trabajo que del chaval. Facebook, del trabajo que de Iñak. ¿Qué le pareció a Aldo el trabajo? Él dijo el gran trabajo de André, pero yo no le quise ir el gran hasta que tuvieras tu punto de vista. Entonces estamos platicando de que jugó bien, de que aportó, de que entendió su rol este partido el sábado. Y en específico el tercer gol de Tigres, él pone un pase quirúrgico, porque ya lo decía, si lo pone un poquito más tardado, es fuera de lugar. Si lo pone más, o sea, más débil, Vegas alcanza a cerrar, que fue el que perdió el balón en la media cancha. O sea, Vegas pierde el balón, pero regresa rápido. Y si le pone más punch, a lo mejor no lo alcanza. O le complicas. Entonces fue un pase preciso. Bien el francés. Con la visión de un jugador que tiene buen conocimiento del área, ¿no? Claro. De la zona donde está pisando. Totalmente. Vamos con el público ahora sí, Benito, para escuchar a la gente, porque ya tenemos rato que no escuchamos a la gente. Hola, hola. Entonces la otra línea, están libres 8880-691 y 8880-692. Déjame ir con la 1. Hola, hola. Hola, hola. Buen día.
Buen día, Tete. Un saludo parte de Ranger Ryan. Saludos. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo anda Ranger? Oye, un saludo, Víctor. Buenos días. Oye, compadre, pues qué tanta lloradera, hombre. Qué tanta lloradera. Ay, hay lloradera de los dos lados, ¿eh? No, pues yo le dije a Víctor, a ver, espérame, Ranger. Yo le dije a Víctor. ¿Qué cosa? Desde el domingo en el programa de Rumbo al Campeonato. El lloriqueo fue de un lado nada más. Sí, de Rayados. No, Víctor, ¿eh? Víctor. Aló, te lo dije también. No, de qué están hablando. Todavía siguen. ¿Quién terminó con el árbitro? ¿Quién terminó con el árbitro? Encima del árbitro en la cancha. Con honestidad les digo, creo que la lloradera está de los dos lados. No, ¿cómo no? A ver, una persona. Aquí está el Monty Rayado. ¿Quién fue el que lloró en este clásico 135? Ay. ¿Quién lloró? ¿Quién terminó? ¿Quién está haciendo un tour de medios para darle? No, eso es otra cosa. No, estamos hablando, ya estamos hablando de la cancha. Espérame, dijeron que íbamos a hablar de la cancha, nada más. Ya estamos hablando de la cancha. Nahuel me llamó bobo. Lloraderas. ¿Quién dijo? Nahuel me llamó bobo. ¿Quién dijo? Eso es otra cosa. Sancho, me faltó respeto. Pero Ranger, tú y yo estamos hablando de la cancha, ¿verdad? Si estamos hablando de la cancha, no implican las lloraderas. Mira, a lo que voy. Solos. Sintieron que la tenían ganada. Al meter el primer gol. ¿No eran favoritos antes del juego? ¿No? ¿No eran los favoritos? Claro, la sentían ganada porque eran los favoritos. Oye, si previo al juego te dicen. Guido Pizarro se bajó de la concentración y va a ser operado. Luis Quiñones tampoco fue convocado. Samir trae fiebre la noche anterior al clásico. ¿Quiénes eran los que sentían ganados? Ellos. Los favoritos eran los Rayados. Y yo también te lo reconozco. Yo me sentía perdido con todo eso. A ver, una cosa, Ranger Rayados. Una cosa, déjame decirte una cosa. Rayados era favorito en este clásico. Totalmente. Pero tú viniste aquí en la noche. Pero nadie ha dicho otra cosa. En la carnita, Sarge, aquí estuviste. Todos coincidimos. Y todos le aplaudieron a Aldo cuando salió y dijo, ¡Gorriarán! ¡Que te meta gol, Gorriarán! ¿No dijo eso? ¿No dijiste? Que te meta gol, Gorriarán. Además, me dijo más de uno, ¡ah, qué buen baile vino Aldo a poner Navarrón! Sí, y luego salió y dijo, ¿qué? ¿Bruneta? ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! Le hizo dos goles. ¿Tú lo dijiste? Ya era momento. Entonces, ¿quiénes se sentían ganadores? Había más Rayados que Tigres en la carnita RG, todos bien orgullosos. Entonces, ¿quiénes se sentían ganadores? Entonces, pero por supuesto. Por cierto, no había Víctor en la carnita, No, Víctor estuvo. ¿Dónde estuvo? Está escondido. Está escondido, lo mejor. El programa lo arrancó Víctor, Aldo. Te digo, hay que ver los partidos. Aldo, ¿estás sorprendido, Aldo? Porque el portero que traen. No mete las manos, mete la cara. Pues para que veas que él sí da la cara por el equipo. Él sí da la cara por el equipo, para que veas. Que la gente, con todo esto de Nahuel Guzmán, todo el show, no ha entendido que se compensó el tiempo porque el portero de Tigres hizo tiempo. Por eso se compensó. Yo sí entiendo esa parte, ¿eh? Yo entiendo por qué lloran todos por eso. Las faltas que cometió Tigres se las marcaban a favor a Tigres. Sí. Qué bueno es que tú no estás llorando, Qué bueno que tú no estás llorando. Entonces, gracias, Ranger. Gracias, Ranger. Solito respondiste la pregunta. ¿Quién estaba llorando? Aquí está el Ranger llorando. Dame la otra línea, por favor. Bueno. No. Buenos días. Saludos a los tres. ¿Cómo está, amigo? Buen día. Bien. Oye, ayer escuchaba el programa del profe Turru, Helio y Pepe Sport. Y comentaban algo que si Nahuel no se había dado cuenta, bueno, que todo lo que él hizo él ya lo traía desde su casa, lo planeó, o donde andaba en el Nandas le dijeron, pues él ya iba con la idea de hacer esa cosa. Okay. Dice, Nahuel no es ningún tonto, sabe lo que estaba haciendo. Esta es una conjetura lo que tú dices, ¿verdad? Ajá, okay. Aquí lo que Nahuel nunca pensó o nunca imaginó fue hasta qué punto llegaría esta situación o esta acción que él realizó. De acuerdo. No, yo creo que él no creyó que lo fuera a cachar. Y por lo mismo está arrepentido, dijo Antonio Sancho, que está muy arrepentido. Y Tuca también en la noche lo dijo también. ¿Tuca? ¿Tuca habla con él o qué? No, pero dijo, seguramente está muy arrepentido. Yo creo que sí habló con él, ¿verdad? Pero no dijo hablé. Nada más dijo, seguramente está muy arrepentido. Yo creo que sí estaría. Las mismas disculpas de Nahuel
son igual que las que fue a dar una vez Miguel Herrera ahí con ustedes. Ah, no, yo en eso coincido contigo. El tweet está muy forzado. Pero sí creo que ya ahorita, después de todo este teatro que se ha armado, está como que, ay, ¿por qué hacía eso la verdad? O sea, sí creo que a lo mejor piensa eso. No creo que siga pensando. Ahorita sí te creo que se ha arrepentido ya por todo lo que se vino, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Cuando el jefe del jefe del jefe de mi jefe, escúchame bien lo que voy a decir. Uh-huh. El jefe. Cuando el jefe. O sea, el máximo. Déjame a ver si no la riego. Cuando el jefe del jefe del jefe de mi jefe, uh-huh, pone un tuit donde dice que tú no representas los valores de la empresa que me paga, digo, ay, canijo, no, ese que me van a correr. Yo lo haría, yo lo pensaría. ¿Tú no lo pensarías? Ay, canijo. Ahí se enojó el jefe del jefe del jefe del jefe de mi jefe. O sea, el Schwartz, ¿no? O sea, no. Espera. ¿Te refieres a la publicación? Sí. Voy. Porque hace rato lo tocaron los muchachos en el programa con Willy. Uh-huh, sí. Y hablaron de que Fernando Schwartz, el periodista. Ah, yo pensé que él debía ser Mex. No, te digo porque sí lo hablaron, sí lo pusieron, ¿verdad? Ricardo. Escuché con Willy. Ricardo. Pero... Rich. ¡Ricardo! Sí lo pusieron, ¿verdad? Sí, lo pusieron. Etiquetó a Cemex, tía. Sí, hablaban de Fernando Schwartz, el periodista, lo que hace rato publicaron con Willy. Yo lo escuché con Willy, pero me quedé con que había sido el de Cemex. Porque sí estaríamos... Fue el periodista. Ah, bueno, si fue el periodista, pues me valdría. Pero si fue este... ¡Katia, asustas, Katia! Pues sí, preocupaste a mí tan a Willy, a la señora y a todos. Venía yo manejando ahorita y yo... Yo venía manejando y oí el programa de Willy y dije, es Schwartz, el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe de mi jefe. No. Esa canción, ¿cómo va? A ver, ponla, Benito, ponla otra vez esa canción. Está buena esa. Ese vato era el gato del gato del gato. Estaba en hablar y... Del patrón. Bueno, fue lo que entendí, ¿verdad? Hago la aclaración, no fue el jefe del jefe. Empieza a dar sed con esa canción. Ponlo otra vez, Benito, empieza a dar sed, ¿verdad? Bueno, entonces si era... ¿Fue el periodista? Pues que me diga Ricardo, que fue el que lo vio. Es que yo no lo... Ricardo. Pues escúchenos, hijo. Pues te digo. Me empieza a dar sed porque ponen esa música. Me empiezan a dar sed porque veo esa música y veo al Monty. Y me empieza a dar sed. No sé por qué está pasando, Monty, en esta mañana de 10:48. No sé. Pero bueno. Esperamos que. Oye, y dice. Fue el periodista, no fue el jefe. Mandé. ¿Me chutas? Sí. Oye, dice que no hay un castigo estipulado por esa acción, ¿no? Pues es que no existe la acción en el reglamento. Ya te leímos ahorita las que podrían encuadrar, ¿verdad? Ya, media hora leyendo el reglamento, hijo, pon atención, por favor. Bueno, entonces aquí se podría dar que la federación aplique un castigo fuerte, como no hay un castigo, porque si no hay un castigo estipulado, ¿por qué le vas a dar un castigo de dos partidos? Porque está estipulado eso. Amigo, para una conducta que cabe en lo que estamos señalando. No, le pasamos 10 minutos leyendo todos los reglamentos, entonces, ¿sabes qué? Vamos con otra llamada, porque no venía escuchando el programa, lo cual es muy comprensible. Bueno. Buenos días, ¿cómo estás, Katia? ¿Cómo está, señor? Sí, ¿verdad? No nos escucho. Así tres cositas rápidas. Una, el llegadero, fíjate dónde está. Checa el tercer gol, o el segundo, no recuerdo, Tigres. Cayó segundo después de que estaba... terminó el partido, nadie lo dice, nadie lo hemos llorado. Lo de Nahuel, lo que dicen es cierto, o sea, si hubiera sido cualquier otro jugador, pues no hubiera tanto escándalo. El problema es que Nahuel ya trae una carga de cositas como de pegarle. A ver, no te entendí el primer, comentario, que el segundo gol cayó. ¿Qué? No recuerdo si el segundo o tercer gol de Rayados, creo que el tercero. ¿De Rayados? Perdóname, Tigres. Ah, ya me hiciste otra vez. ¿El tercer gol de Tigres cae qué? Segundo, tercero, revísenlo. Oh, bueno. No, pues ¿cuál de los dos? Cayó segundos después, pues yo vi la repetición. Ajá. ¿Segundos después de qué? Igual, la imagen que ponen del gol de Rayados de tercero. Pero segundos después de no qué. No te entiendo otra vez. Más despacito, vámonos a entender. Sí, tranquilo. El segundo o tercero, porque no te acuerdas, gol de Tigres, sí, de Tigres. Cayó segundos después cayó de qué. Segundos después de que el tiempo se había concluido. Ok, ya te explicaron. ¿Otra vez? ¿Qué dijo? A ver. Póngale cero. Sí, señor. Ni sabes cayó estás, como todos. Ni sabes cayó que están repelando, pero yo te explico. Yo te explico. Qué bruto, póngale cero. Ya cayeron todos y otro el más. El gol de Tigres no cayó segundos después de que había terminado el partido. Fue el de Rayados, el 3-3.
Y sí te explico, habían dado 8 minutos de compensación y luego fue la jugada en la que el portero de Tigres se pega en la cara. Es correcto. Entonces, de ahí, de se los 8 minutos, se más. Agregan más tiempo. Es correcto. ¿Ok? No, pero fue el gol de Rayados. Fue el gol de Rayados. Pero él dice que el Tigres cayó tiempo fuera de lo que había dado. Sí, fue el de Rayados. También el de Tigres, ¿ves? Él insiste. ¿En qué minuto cayó el de Tigres? No, es que él dice, espérame. Es que él dice antes del primer tiempo. Antes del primer tiempo. Exacto, antes del primer tiempo. Él dice que cayó fuera de tiempo. Ajá. ¿En qué minuto cayó el gol de ese gol de Gorriarán? ¿Amigo? No lo recuerdo, pero sí se ve. El segundo. Sí se bueno, ve. Bruto sí no, se no ve soy bruto. Que... No estoy bruto. Sí se ve qué. No soy bruto, como lo dije. Que sí se ve qué, pregunto. Se ve el segundo, te lo vuelvo a repetir. El bruto eres tú, porque ya te lo dije. Sí, veces. ¿Qué se ve? Se ve segundos después de que el tiempo había terminado. Señor, habían agregado 6 minutos, señor. No se vaya con la. No se confunda. Tiempo de compensación se dio en la primera parte, señor. Bueno, yo tengo una llamada porque iba a decir otras cosas, pero sí. El bruto, yo soy bruto, pero tú eres infiel, compadre. Sí, señor. Cayó el gol al minuto 46. 46 y segundos. ¿Verdad? 46 y segundos. Y habían dado 6 minutos de compensación. Le recuerdo a mi amigo y a otros más que el primer tiempo no termina en el minuto 40. No, 40 no. No, es 45. Termina en el 45. Más 6. Y si dan 6... Debe ser entonces, 51. A ver, Aldo, 45 51, más 6, ¿cuánto es? 51. Y si cayó en el 46, ¿sí, verdad? Todavía no llegaba al 51, es correcto, ¿verdad? 50, es correcto, 50, está bien. 50, sí. Por eso dije, ¡qué bruto! Pónganle cero, porque es la frase del Chavo del 8. Del Chavo del 8. Bueno, oigan, hoy tenemos Champions League, por cierto. Ay, mi amiga, qué felicidad. Hoy es miércoles. ¡Ay, felicidad! Champions, hay dos juegazos. Eliminaron al Barça. Hoy juega el Madrid. Tengo ¿qué? ¿Eliminaron al Barça? Ayer. Pues yo lo dejé 1-0. Ay, Víctor, pues vea los partidos, como dijo Aguirre. Pues lo dejé 1-0, pues tengo que mover. Y no, ya no pude escuchar el RG tampoco. Se fue el Atlético los dos españoles. ¿Cuánto tenemos el RG hoy? Hoy tenemos al Madrid. Madrid contra el los City. Dos, ¿te los cogiste? Dos, claro. Pues, los obvio. Dos españoles se fueron el día de ayer. Solo queda uno. Qué locura. El juego pasado. Quedó 3-3 el juego del Madrid contra el City. Fue un partidazo sí, de ida y vuelta de locura, así de... Muy rápido, los dos están empatados. El City y el Madrid 3-3. Hoy juegan en la cancha del City, ¿ok? El City. Y el Bayern Múnich... ¿Puedo decir que va a ganar Manchester? Contra el Arsenal, el marcador está 2-2. Okay. O sea, hoy va a ser un día caótico en Champions. Yo le voy a meter ese del Bayern. Yo creo que avanza Bayern y avanza. Yo creo que avanza el City, Katia. Pues ya que no es muy internacional, a ver, Katia, ¿qué nos dices? Bueno, es una cosa, si usted le va al Madrid como yo, amigo, amiga que me estás escuchando mientras estás manejando, pongan atención. Escucha bien, porque tengo un regalo para la gente de RG La Deportiva. Mañana ¿regalo? En Tribuna RG vamos a tener un regalo. Pero tienes que ponerme atención en lo que te voy a decir, ¿ok? Uh-huh. Atención a todos los amantes del deporte y la juventud. Me complace muchísimo anunciar que la clínica de la Fundación Real Madrid, de la mano de Burr Matter, socio oficial de la clínica de fútbol de la Fundación Real Madrid en México, estará presente en Nuevo León. Ojo, del 29 de abril al 3 de mayo, todos los niños y niñas de 7 a 14 años podrán disfrutar de esta ocasión especial y participar en una experiencia única. La Fundación Real Madrid es reconocida mundialmente por utilizar el deporte como herramienta para educar en valores y fomentar la integración social. Y en RG compartimos plenamente este compromiso y por eso vamos a agradecer a nuestros amigos de Burr Matters, quienes nos han dado un descuento especial del 10% en la inscripción de todos nuestros radioescuchas con el código RG La Deportiva, ¿okay? Puedes inscribir a tu niño, a tu niña que tenga de 7 a 14 años, 10% de descuento, solo pones código de descuento RG La Deportiva. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? Te voy a decir dónde te puedes enterar. RM de Real Madrid. Ajá, claro. FC Fútbol Club. O sea, uh-huh. No tiene ciencia. RMFC ClinicsMéxico.mx. No te pierdas esta oportunidad de ser parte de algo extraordinario. Para más información e inscripciones, visita el sitio de internet. Te lo voy a repetir por si vas manejando, que no batalles. ¿Ok?
RMFC, o sea, Real Madrid Fútbol Club. Iniciales. ¿Okay? RMFC, clinicsmexico.mx, y a través de las redes sociales en Instagram, búscalos como RFR Clinics México. Está fácil. Y te voy a decir una cosa. Mañana, en este programa, vamos a regalar a los niños que escuchan Regla Deportiva, o al papá de los niños, al papá, a la mamá. Opción de que pueden inscribir una clínica cortesía de Regla Deportiva para un niño o una niña de 7 a 14 años. A ver, entonces quiero entender bien este tema que va a existir. O sea, la clínica de la Fundación del Real Madrid van a venir a, pues, estar con los niños, darles la oportunidad, a que hagan un entrenamiento con el procedimiento del Real Madrid. O sea, ellos traen andan los fundamentos, talento, ¿eh? Ellos andan cazando talentos. ¿Cuándo? Es del 29 de abril al 3 de mayo. Así encontraron al brasileño. Claro, este que se llevaron, totalmente, totalmente. Y todo, claro. Entonces, si usted tiene a su hijo que juega en alguna liga, en algún campo, pero que tiene ese sueño de que su hijo trascienda y no ha podido porque en Tigres o en Rayados no han tenido la oportunidad, pues llévenlos a estas clínicas de la Fundación del Real Madrid para que ahí hagan sus fundamentos y entrenen. Te van a dar tu uniforme del Real Madrid, uniforme oficial, el que compres en la tienda. Tú nada más por eso irías, ¿verdad? Es más porque mi hijo está muy bebé, no camina, pero puede ser gateando. Se vería muy raro que le dijera, tiene 7 años, pero está chiquito. Oye, cachirulazo. De 7 a 14 años, te dan el uniforme completo del Real Madrid, calcetas, short. Es más, mañana, ayer me los trajeron porque me trajeron los regalos para la gente. Okay. Mañana a este programa voy a traer el uniforme, el jersey, el short, las calcetas, todo lo que todo te van a dar. Todo el kit que le van a dar en inscripción. Un kit padrísimo porque estamos en el Real Madrid, ¿verdad? O sea, es primer nivel. Hoy, por cierto, buscando su pase a la semifinal. Ya decía yo, te dije, aquí lo tiene Benito, mañana me lo trajo. Dale. Entonces, mañana en Tribuna RG, esté pendiente, si tienes un hijo o hija, ojo, niños y niñas de 7 a 14 años pueden participar en esta experiencia única. Uniforme oficial del Real Madrid, pues de la Fundación Real Madrid, las calcetas, de la marca patrocinadora, las tres franjas, calcetas, el short, todo es parte, su maletita del Real Madrid, todo como parte de la inscripción. Mira nada más, qué bonita está. Así que mañana pendientes de Tribuna RG y de la programación de RG Deportiva. Aquí está tu escudo, escudo del Madrid. Aquí en el short. Este es el short que tengo yo. ¿Dónde? Allá está Aldo con la playera. Allá está Víctor. Oye, nada más por el puro uniforme vale la pena, Claro, te voy a decir una cosa. Por eso, obviamente, pues el descuento también, por si usted no se gana el premio con RG, pues ahí está el descuento. Código RG La Deportiva, 10%. Está toda bien. Se lo puede perder. Bueno, entonces, mañana damos más detalles de estas clínicas de la Fundación del Real Madrid que va a estar. Que son de lunes a viernes en la última semana de abril y primeros días de mayo. Sensacional. Bueno, nos vamos, muchachos. Gracias. Nos escuchamos el día de mañana en RG en Tribuna, el programa número uno de RG Deportivo. Entrando a fútbol así rapidito, ¿no te preocupa que Monterrey tenga dos salidas consecutivas ante dos rivales complicados y que en la tabla está amenazado por dos equipos de que lo puedan superar? Ya te lo había dicho, a mí sí me preocupa la salida contra León. Con León siempre nos va mal. Y luego ir a Necaxa, con este Necaxa es un volado, ¿eh? Agrégale, ¿cuándo es el juego de la...? Entre esos dos. Ojo, ¿eh? O sea, vienen a Columbus. Van a Columbus y luego van a Necaxa. Y luego van a Necaxa y luego vienen otra vez contra Columbus. Y luego se meten a la liguilla. Y en cambio Tigres, descansaditos, en su cancha. En casa. En casa, no salen contra Cholos de Miguel Herrera. En serio, ¿para qué avanzaban? Ah, pero ahí andan. Síganle. Porque síganle. Ya lo Inter, mucha ya. Conca, síganle. Ya, si quedan fuera con Colombia, no hay bronca. Oye, luego, ya eliminaste a Messi. La final sería en un estadio de Estados Unidos a un solo partido. Te dije que lo iban a mover. Te dije que lo iban a mover.